Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad, la mente cuántica. Hoy volvemos al curso Transforma tu vida con los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz en cuatro días. Estamos en el día 2. El día 1, si recordáis, fue la introducción al curso donde explicaba todo de qué va, qué sistema iba a utilizar, los ejercicios, las prácticas. Y el primer día empezó con ser impecable con tus palabras. Ya sabéis, los que seguís el canal, que a mí lo de las normas no me suele gustar, porque las normas son súper estructuras y me gusta preguntar y, bueno, meter el dedito un poco. Por eso a veces cuento las cosas, como comenté en el audio de hoy, en la parte final, acerca de cómo narré la primera parte del curso que tenía que ver con ser impecable con tus palabras, y seguramente alguien pudo deducir o dedujo que mis palabras no eran impecables. Todo está hecho así por una razón que ya he explicado. Hoy, si estuviéramos en un curso, sería el día ideal, por el tema que voy a tratar, el día 2 del curso, que lleva como título No te tomes nada personalmente. Hoy sería el día, un día especial. Esto es una broma que voy a gastar. Tengo que decir que es una broma antes de que se ponga nervioso nadie del canal o algún censor y ya me encalome. Digo que sería un día ideal para empezar este curso con una microdosis de psilocibina. ¿Por qué? Por el tema. El tema es no te tomes nada personalmente. Seguramente muchos de vosotros, yo por lo menos, nos vemos reflejados en estas cosas. No te tomes nada personalmente. Yo creo que es el tema de los temas. De las cuatro frases, de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, para mí este es el temazo. El primero es ser impecable con tus palabras. Ahí es bastante, bastante manejable, diría yo. ¿No? Creo que sí. Este segundo es el tope, porque aquí estamos en el club de los afectados. Es un club al que se entra gratis. Se entra gratis. Es un club que acepta a todo el mundo. No es un club VIP, es un club de mundial. Y es un club peculiar porque aquí salen las cosas más tristes y más conflictivas del ser humano. El tercer acuerdo es el de no hacer suposiciones, también interesante, pero no tan interesante, porque yo creo que es una cadena que después de uno viene otro, no te tomes nada personalmente, después de eso lo que solemos hacer son suposiciones. Entonces la madre del tomate es no te tomes nada personalmente, no te tomes nada personalmente. Y el último acuerdo es haz siempre lo máximo que puedas. Dicho esto, repito lo que conté en el primer capítulo, en la introducción. Si quieres transformar tu vida aplicando los principios de los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz, aquí tienes un curso gratuito de cuatro días, cada día un acuerdo. En este curso te guiaré paso a paso para que puedas implementar con acuerdo a tu vida y en tu vida diaria todo el día, y alcanzar paz interior, libertad emocional y un mayor bienestar. Sentirte bien. Soltar, quitar la mochila. El día 1, como ya sabéis, aprendimos a ser impecables con nuestras palabras, más o menos, ¿eh? A cómo cambiar la forma en que te comunicas contigo mismo, y es importante eso, y con los demás. Y en el día 2, te voy a mostrar a no tomarte nada personalmente, liberándote de las opiniones ajenas y del estrés innecesario. El día 3 será el día que va después del día 2, por lo tanto, el próximo capítulo, no hace falta que lo cuente, ya sabéis que tiene que ver con no hacer suposiciones. El día 4, haz siempre lo máximo que puedas. Y esos cuatro acuerdos van unidos como ese cordón umbilical que lo une todo, no van independientes, es como esa tríada que para mí es la cápsula que engloba todo este canal y que tiene que ver con la atención, que es la conciencia de nuestra vibración, el movimiento de la energía y el silencio. Van unidas. Ese cordón umbilical de plata, ¿no?, del que habla mucha gente que hace viajes astrales y que se ve unido por ahí, y que luego cuando volvemos, a mí me pasó alguna vez, no muchas, me ha pasado dos o tres, hace mucho tiempo que no me pasa eso, y que dicen, ¡guau!, ¿dónde está mi cuerpo?, ¿no? Algunas personas hasta se ven como su cuerpo sale y su cuerpo entra.
Si estás listo para dar un cambio en tu vida, este curso es para ti. Para ti, para que lo uses, lo disfrutes y lo compartas. Y hasta que lo analices y hasta que me digas, pues yo cambiaría estas cosas, pues yo cambiaría esas cosas, genial. Esa comunicación es genial. Recordad, siempre entramos en libertad, salimos en libertad. Si te gusta este vídeo y tantos otros que hay aquí, ya llevo 2.000 y pico, 2.200, suscríbete, activa la campanita para no perderte los nuevos vídeos, que suelen ser 2 por día. Antes eran 3 por día, ahora estoy en 2 por día. Y este canal es perfecto para quienes buscan crecimiento personal, preguntarse, cuestionarse, espiritualidad mística, entender los polos, la mente cuántica y la transformación interior, la tuya, la que tú decidas aceptar y emprender, abrir puertas. En la parte del texto del audio, cuando lo suba, os encontraréis primero con el enlace al primer capítulo y también con el enlace a una revisión que hice profunda, larga, de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz explicados. El curso lo que hace es entrar en mucho más detalle en cada uno de ellos. El tema de hoy, de este capítulo de hoy, no te tomes nada personalmente, está distribuido de la siguiente manera. Un tema genérico que es liberarse de la opinión de los demás con un objetivo, entender que lo que los demás dicen o hacen es un reflejo de ellos mismos. Atentos aquí a ellos mismos. Yo no estoy hablando de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros, como digo en el canal, podemos ser ellos y podemos ser nosotros. Y muchas veces nosotros hemos estado en ese otro lado. Por eso repito tantas veces que a mí lo que me gusta cuando un maestro, un profesor, un gurú, un filósofo, lo que os dé la gana, me gusta que hable con todos dentro del paquete. Porque si ya nos ponemos en que ellos están en otro nivel, vosotros, ¿no? El vosotros, vosotros sabéis de entender la vibración. Ah, porque tú ya lo entiendes. A mí no me gusta mucho. No pasa nada, ¿eh? Pero a mí me hace pensar en, ¿no? Es como reconocer que ya han llegado a un nirvana, ¿no? Lo excelso. Y este camino, por cierto, es largo, infinito, eterno. Entender, repito, el objetivo, que lo que los demás dicen o hacen es un reflejo de ellos mismos y no de nosotros. Aquí tiene que ver mucho el espejo famoso ese del que he hablado algunas veces, de alguna manera y de otra. Este acuerdo nos ayuda a dejar de reaccionar emocionalmente ante las opiniones de otros. Y los temas que vamos a cubrir son 3. Uno de ellos es la proyección de los otros, ese es el primero. El segundo tiene que ver con el poder de la no reactividad. Y el tercero tiene que ver con cómo dejar de tomar los elogios o críticas de manera personal para mantener el equilibrio emocional. Acabaremos este segundo curso de segundo día con una meditación guiada, que ya sabéis que no la guío, pero os explico las pautas para hacerla, con detalle, con mucho detalle, y con un ejercicio práctico. Y ahí pondremos punto y seguido para entrar en el día 3. Dicho esto, nos vamos ya después de tomarnos la microdosis de psilocibina, por cierto, que es sana, no es como los medicamentos, que esos que son opiáceos o que nos dejan tontos, ¿no? Es decir, voy a tomar la pastilla de la tontería hoy para escuchar atento y no ponerme nervioso. No. O nada, o una microdosis de psilocibina. Por cierto, yo no me tomo nada hoy. Hoy no me tocaba. Dicho esto, comenzamos. La proyección de los otros. Cómo las acciones y las palabras de los demás no son sobre ti, sino sobre ellos. Cómo nos tomamos las cosas. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los acuerdos más liberadores. Liberadores cuando lo trascendemos y entendemos, porque en el camino no es nada liberador, es un poco que me agobio, que me agobio, que me agobio, porque nos vamos a ver reflejados en muchos de los aspectos que voy a contar hoy. Es uno de los acuerdos más liberadores de los 4 acuerdos de don Miguel Ruiz. No te tomes nada personalmente. Este acuerdo tiene el poder de transformar radicalmente la manera en que interpretamos y reaccionamos ante lo que otros nos dicen o hacen. Ejemplos aquí he puesto abundantes, míos todos sobre todo. Cuando has mirado un WhatsApp porque estabas con la mentita alterada y alguien te ha puesto una cosa y tú has respondido una soberana barbaridad.
soberana barbaridad. Recuerdo una anécdota que tiene que ver con mi infancia, de hace mucho tiempo, pero con mi infancia. Yo tendría 15 años o por ahí en mi casa con mi hermana. Fijaros si la cosa se puede remontar a atrás en cuanto a la reactividad y cómo te tomas las cosas. Yo estaría en un estado peculiar, seguramente, sin duda. Y mi hermana, mi tete Óscar, me dijo, por favor, literalmente, por favor, tete, estaba en el baño mi hermano, tráeme papel. Tráeme papel. Y yo entendí, si eres chulo, ven y pégame. Lo que aconteció después es un poco arrebatado. Fue un golpe a la puerta. Un golpe a la puerta. Mi hermano en estado de ¿qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? Yo he pedido papel y me están aporreando la puerta. Por decirlo en términos relajados. Cuando me di cuenta de esto, perdón, me entró un sofocón importante hasta el punto de que todavía me acuerdo porque yo tendría 15 años. O sea, hace 40. Para entendernos. Ahora me lo tomo a risa. De esto va esto hoy. El tema que vamos a explorar en detalle es la proyección de los otros. Aprenderemos cómo las acciones y juicios, críticas y palabras de los demás no tienen tanto que ver con nosotros, sino que son el reflejo de sus propios pensamientos, emociones y experiencias, y también de cómo las tratamos nosotros, la importancia que le damos o no. Eso tiene que ver mucho con los polos. Entender esto es clave para no caer en la trampa de asumir que todo lo que sucede a nuestro alrededor es algo que nos involucra directamente. Y aquí vamos a ver lo que es la naturaleza de una proyección. Para comprender este acuerdo, primero debemos entender lo que significa proyección. En psicología, la proyección es un mecanismo de defensa mediante el cual una persona atribuye a los demás sus propios pensamientos, sentimientos o comportamientos. Es decir, cuando una persona proyecta, está viendo en el otro lo que en realidad está dentro de sí misma, pero no es capaz de reconocer o aceptarlo. Es decir, no lo ves. El ejemplo que os he puesto, tete, tráeme papel, si eres chulo, ven y pégame. Así, tal cual. Esa es una. Tengo 10.000 historias de estas. Este principio se aplica a cualquier interacción humana. Si alguien te dice que no eres lo suficientemente bueno, que nunca lograrás tu meta, que el canal es una M, por ejemplo, que no me gusta cómo narras, que no me gusta... Bueno, ¿qué ha pasado? Yo lo he contado. Tu voz nasal... ¿Vas a ir al infierno por hablar de Dios en estas cosas? ¿Cómo te atreves, no? Mil cosas. Si alguien te dice, repito, que no eres lo suficientemente bueno, que nunca lograrás tus metas, o te ataca de alguna manera, es importante recordar que esas palabras no son sobre tu valor o capacidades, sino sobre los miedos o creencias limitantes o no limitantes, no tienen por qué ser limitantes, que esa persona tiene consigo misma. Porque esto es más serio de lo que parece. Una cosa, por ejemplo, es una que te hagan una hipercrítica. Eso, este canal es una castaña, lo que sea, ¿no? Uf, madre mía. Y tú piensas que no es una castaña. Esa persona está en su derecho de decir que es una castaña. Por supuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede haber críticas que sean intencionadas... o sin razón me refiero, sin una lógica, o sea, insultantes, pero puede haber críticas, que no tienen por qué ser críticas, que pueden ser opiniones acerca de algo. A mí me pasa con muchas cosas. O sea, que no tengan un fin malo. Entonces, nosotros, en nuestro estado en el que estemos, bajo no entrenamiento de ningún tipo, pues seguramente a cualquiera de las dos, acudiríamos con una respuesta de me cago en Troya. Eso es lo que tenemos que ver. Lo mismo ocurre, como lo veremos más tarde, con los halagos. Lo mismo. Lo que ocurre, fijaros que lo conté el otro día, hace un mes, un estudio que habían hecho en unas escuelas en Finlandia. La distracción es contagiosa
lo que digo, contagiosa, la atención no es contagiosa, demostrado por un estudio que se hizo en las escuelas públicas de Finlandia. Entonces, el ser humano, ya sabéis a qué tiende, a qué tendemos. 65.000 pensamientos al día, de los cuales 95% no son positivos. Vamos, pueden ser negativos o híbridos. Imaginaros. Imaginaros cuál es la posibilidad, la probabilidad de que durante el día cualquier cosa que surja, que a lo mejor ni lo han dicho, porque esa es otra variable, que no lo hayan dicho, como el caso de mi tete, que nunca dijo eso, pero yo escuché otra cosa, fijaros hasta qué punto podemos llegar, nosotros la tomemos desde el lado detonante. Yo para estas cosas recomiendo, aparte del entrenamiento que ya hacemos aquí, tomar distancia. El silencio, tomar distancia. Porque cuando uno está implicado todos los días con lo mismo, tiende a relajarse. Voy a poner un ejemplo. He estado 2 semanas sin luz en uno de los baños de abajo. Bien, vale. Intenté arreglar yo, no me aclaré. Me acostumbré. Dije, bueno, me acostumbré. No pasa nada, ¿eh? Nada, de nada. Bueno, cuando vino el otro día un amigo y lo arregló y volvió a la luz después de 2 semanas, dije, ¡guau! Tengo luz. Y me di cuenta, valoré lo que no tenía. Somos así. Y esto ocurre con la crítica y la no crítica. La adulación, o la qué bien lo haces, qué guapo que es, qué guapa que es, qué altura, qué clase, qué piernas, lo que tú quieras. Llega un punto que dices, guay, está ahí. Pero como te hagan una crítica, amigo, sea sin ser borde, sea constructiva, o lo que tú quieras, o tú te la tomes como sea, lo más común que puede ocurrir es que te entren los 7 males y que leas en base a tu estado de ánimo. Vamos a ver ejemplos de esta proyección en la vida diaria. Pensemos algunos ejemplos cotidianos. Imagina que un colega del trabajo, te critica por no haber terminado una tarea a tiempo. Si tomas esta crítica de manera personal, que es lo más normal, puedes comenzar. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno competitivo. Aquí hay que ver muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. No tomaron las cositas. Por eso en el primer capítulo, con la impecabilidad de tus palabras, tuve que hacer matices. Y por eso mi lenguaje también se fue hacia el otro lado. Porque esto no es blanco-negro, ¿eh? Esto no es blanco-negro. Una cosa es que podamos manejar, sepamos manejar cómo estamos, el reconocimiento de cómo estoy. Otra cosa también tiene que ver la acción que voy a tomar, desde dónde sale esa acción, si es una acción-reacción o es una reacción o acción entendida. Porque tú estás en un entorno de trabajo laboral. ¿Y qué es un entorno de trabajo laboral? Normalmente es un trabajo competitivo. Competitivo. Sí, sí. Tú quieres ascender. Normalmente, la gente quiere ascender. Entonces, ¿uno qué hace? Se protege. Estas cosas pasan. ¿Por qué? Producto de la competencia. No pasa nada, pero es que da miedo esto. Claro, imaginaros la cantidad de cosas que vamos poniendo en nuestra vida, que lo que hacen es tirarnos para abajo. No para arriba, para abajo. ¿Por qué? Porque el entorno es competitivo. ¿Y con qué compites? Con tus compañeros. ¿Y con quién puedes competir? Con uno que está por encima tuya, que tú quieres su puesto. Esto pasa en todos los entornos. Pero no solamente de la vida económica, el laboral. Esto pasa en los entornos religiosos de todos los niveles. Religiones, sectas, grupos meditadores que son fundaciones, lo que te dé la gana. Hay niveles, amigos. Hay niveles y hay orden. A mí no me lo ha contado nadie porque lo he visto en directo. O sea, así de claro. ¿Pero es lo que tiene que ser? Sí. Pero aquí, y aquí yo soy muy Krishnamurti, a mí lo que me interesa aquí es andar en libertad, salir en libertad y en la medida de lo posible ayudar a que esas cosas cambien y desaparezcan. Ya sé que mi misión no es hacer que esas cosas cambien o desaparezcan, porque literalmente es imposible, imposible, pero sí que individualmente nosotros podemos aprender y desarrollar técnicas, sistemas, sí, digo técnicas, sistemas, entrenamientos y trascenderlos para estar ahí o no estar ahí, crearte tu propia vida y que estas cosas no nos afecten como nos afectan. Repito, imagina que un colega en el trabajo te critica por no haber terminado una tarea a tiempo. Si tomas esa crítica de manera personal, puedes comenzar a sentirte culpable, ansioso
incluso insuficiente o sofocado. Sin embargo, si aplicas el principio de no tomarte nada personalmente, te das cuenta de que esta crítica puede estar reflejando la frustración que esa persona tiene consigo misma por no gestionar bien su tiempo o por sus propias presiones laborales o porque tú efectivamente no has hecho el trabajo. Es importante aquí empezar a repartir las cosas en su justa medida. Pueden pasar todas. Entonces, ahí está nuestra capacidad de decir, primero, no lo he hecho, efectivamente. Pues en un momento dado le puedo decir al compañero, efectivamente, no lo he hecho. Me he retrasado, lo reconozco. Punto. Punto. Esos puntos de ruptura son importantes. Dos, no darle importancia. Y esto de darle importancia es importante porque hay un péndulo, imagínate que lo está diciendo porque tiene algún interés laboral él, ¿no? Ella, o lo que sea, y te quiere llevar a un punto de que tú eres competidor para sacarte de la ecuación. Ese silencio, pero no solamente silencio, es un silencio entendido, comprendido, paraliza el polo, lo ningunea, lo bloquea. El primer ejemplo que he puesto ningunea a tope. Es como lo que dije, hunde el polo, lo hunde, ¡pum! Reconocimiento público de que no he hecho esto, efectivamente. Con buenas formas, reconocimiento. No esconder el bulto. Esa sinceridad es importantísima. Otro ejemplo común es cuando alguien te trata con enojo o irritación sin razón aparente. Esto nos ha ocurrido a todos. Y nosotros hemos estado en los dos lados, en irritadores profesionales, somos irritadores profesionales, o nos han hablado los irritados o las irritadas. Alguien te trata con enojo o irritación sin razón aparente. Puede que esa persona esté lidiando con problemas de su vida personal, estrés o frustración. Aquí la respuesta normal cuando escuchamos esto es la siguiente. ¿Y a mí qué me importa? Porque yo voy al supermercado y yo quiero atención. ¿Y a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa lo que te esté pasando? Y muchas veces, ¿no?, muchos de nosotros nos hemos encontrado con esas situaciones en las cuales ha pasado eso y como estamos bien, hemos visto que esa persona está pasando un momento mal, incluso te ha hablado mal, y con una sonrisa, porque ha nacido de manera de verdad desde tu interior, no la sonrisa del fariseo que pones y sonrías y diciendo vaya pedazo de cabrón que eres, que eso también lo solemos hacer. Con una sonrisa de amor de verdad, eso se diluye a una velocidad increíble. Repito, puede que esa persona esté lidiando con problemas en su vida personal, estrés o frustración, o lo que sea, o se le ha muerto alguien, yo qué sé, o la ha mandado el novio o la novia. Al comprender que su reacción no tiene que ver contigo, esto es importante, al comprender que su reacción no tiene que ver contigo, te liberas del peso emocional de asumir esa actitud como una parte personal. El péndulo lo hundes. El ego y la tendencia a tomarlo todo personalmente. El motivo por el que muchas veces nos tomamos las palabras y acciones de los demás de forma personal tiene que ver con nuestro ego. El ego tiende a creer que todo gira a nuestro alrededor, nos hace sentir que somos el centro de todo lo que sucede y que las acciones de los demás siempre están relacionadas con nosotros. Han nacido para jodernos la vida. Mi entorno ha nacido para joderme la vida. Esto lo cuento a se lo burro, pero es así como muchas veces pensamos. Todos están contra mí. Pero esta es una ilusión. Cuando alguien te dice algo desagradable o te trata de manera negativa, el ego tiende a reaccionar a la defensiva o sentirse herido o buscar venganza. Pero cuando nos damos cuenta de que las acciones de los demás son una expresión de su propia realidad interna, y no de la nuestra, podemos romper con esta ilusión y no cargar con el peso emocional de lo que nos pertenece. Es más, ni siquiera hemos de pensar en que eso que nos han hecho o que nosotros hemos hecho, ni siquiera tienes que ponerte en el lugar de
Esa es su propia realidad. El secreto aquí, porque nunca la vamos a saber, está en nosotros, en la reacción. Esto es como el ejemplo que puse hace poco, que no sé dónde lo oí. Oye, ¿por qué bajas a comprar el periódico todos los días a este tío del kiosco que es un amargo, es un mala leche, siempre está, es ofensivo? Y el otro le dice, ¿que por qué bajo todos los días? Porque vivo arriba y me gusta leer el periódico y me viene fantástico bajar y comprar el periódico. Y a mí lo que me importa es el periódico. Que él tenga mala leche, pues allá, pues ya verá él qué le pasa. Yo lo que me interesa es el periódico. Pues esto mismo, es lo mismo. El problema con tomarse las cosas personalmente es que permitimos que palabras y acciones de los demás nos afecten profundamente, afectando nuestra paz interior y autoestima, entrando en una vorágine, algunos hemos pasado por vorágines, pero cuando reconocemos que las críticas, los juicios y las opiniones de los demás no son un reflejo de nuestro valor, sino una proyección de su propio mundo, nos liberamos de esa carga. Las opiniones ajenas no definen quién eres. Es más, imaginaros por un segundo, si nosotros todavía no sabemos quién somos, estamos a la búsqueda, ¿cómo vamos a darle todavía más importancia a las opiniones de los demás? Del tipo que sean, ¿eh? Adulación o ninguneo, para dejar que eso forme nuestro ser, quién soy. Pues no tiene sentido. Uno de los mayores beneficios de no tomarse las cosas personalmente es que nos permite recordar que las opiniones de los demás no definen quiénes somos. A lo largo de la vida, las personas tendrán diferentes opiniones sobre nosotros, algunas positivas, otras negativas. Va a ocurrir siempre, ya os lo digo. Sin embargo, esas opiniones solo reflejan sus propios sistemas de creencias, sus experiencias y la manera en que perciben el mundo. No reflejan la verdad absoluta sobre ti. Por ejemplo, si alguien te dice que eres incompetente, o que no eres capaz de hacer algo, o que eres lento, lenta, esa opinión está limitada por la perspectiva de esa persona. Tal vez esa persona ha tenido dificultades en su vida, ha experimentado fracasos o tiene miedo de arriesgarse. O tú eres un competidor y proyectas esas creencias sobre ti. Eso no significa que tú seas incompetente o incapaz. Significa que esa persona no puede ver más allá de sus propias limitaciones. Y esto es importante, pero no solamente por esto, por lo de la reacción, no tomarse las cosas personalmente. Esto mismo lo podemos aplicar cuando leemos. Es más, esto mismo conviene aplicarlo para cuando nos quieren contar cosas y hacer comulgar con ruedas de molinos. Es decir, instituciones, las religiones, los textos religiosos. No. Tú para leer esto tienes que pasar por mí, por el teólogo, el intérprete. Tú no estás capacitado. No. Tú para meditar necesitas hacer el curso 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kriya Yoga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que te dé la gana. Lo mismo. Cuidado con esto. Y cuidado con esto porque en el mundo místico, religioso, institucional, hay etiquetas, se nos etiqueta baja vibración, no tienes nivel, tú hablas con una vibración. Yo esto lo he visto. Estoy diciendo que yo hable bien, que yo siempre esté igual. No, ni mucho menos, pero ni mucho menos. Yo ya tengo bastante conmigo con darme cuenta cuando hago qué conciencia me ha movido, igual que los demás. Esto es lo importante. Pero cuidado porque se etiqueta mucho y claro, cuando te etiqueta lo meditativo, lo religioso, es potente porque te está etiquetando Dios. Bueno, lo que ellos creen que es Dios. Tienes que hacer por mejorar. Cuidado con esto. Atención total. Aquí hay muchas capitas dentro de este segundo apartado. ¿Cómo nos tomamos las cosas? En todos los sentidos. Ser capaces de procesar, ser capaces de entrar en libertad y salir de libertad. Cojo, obtengo, entro y salgo en libertad. Y sí, por cierto, amigos, y yo lo he repetido, nos vamos a apoyar en muchas personas, en instituciones, en cosas, psicólogos, psiquiatras, gurús, chamanes, coach espirituales, coach ontológicos, lo que os dé la gana, sí, y nos vamos a hacer, y yo lo he hecho, y vamos a hacer retiros, y vamos a extraer lo bueno que consideremos individualmente nosotros de esas cosas, y tenemos que estar atentos y ver. Yo no creo en las instituciones, nunca creo, las instituciones es el anti,
Lo siento mucho, pero es como lo veo, es el anti. Pero eso no quiere decir que no haya cosas dentro de eso que a mí me puedan servir. Ya lo he explicado. No existió Buda, no se sabe. No existió Cristo, no se sabe. Pero tenemos textos de que hablan de ellos dos a mansalva. El curso de milagros se lo dio Cristo a Helen Mirren. No, bueno, Helen Mirren es una actriz. A otra. ¿Qué quieres que te diga, amigo? Que no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Y no tiene que pasar nada porque pienses así. Es liberador. Luego coges el curso de milagros, te lo estudias, lo lees y dices, hostias, aquí hay cosas fuertes. Yo he hecho el curso de los 12 pasos de 6 meses, fascinante, de autoliberación interior, brutal. Una persona excelente que pertenece a un sistema meditador institucionalizado y hay cosas que no me valen. Esto es la atención que digo que hemos de tener. Nosotros tenemos que reconocer nuestras cosas. Tengo un problema con el alcohol. Pues tienes que reconocerlo, amigo. Y sí. Tengo un problema con las drogas. Pues sí. Tengo un problema con el tabaco. Me fumo 3 paquetes de tabaco. Pues sí. Pues mejor tú mismo, ¿eh? Tú mismo. Y te apoyas en lo que quieras apoyarte. Hay que reconocer. En ese reconocer hay que accionar. Y hay que apoyarse. Hay mucha gente que ayuda. Muchísima gente que ayuda. Pero tú tienes que elegir. Por eso no hay fuerza de voluntad. Tú tienes que querer. Si tú quieres cambiar, empezar a modificar tus pensamientos relativos que tenemos o que tengo, tengo que querer. ¿Cómo te voy a obligar yo con 30 años, con 40 años? Pero ¿cómo te voy a obligar? Tienes que querer tú. Y en ese querer tienes que estar dispuesto, amigo, dispuesta a escuchar cosas que no te gustan y verlas. Y por cierto, las cosas que no te gustan suelen ser las cosas que tienes. Suelen ser. Y con humildad tienes que tratarla. Y pasa vergüenza. ¿Eh? Porque en los 12 pasos, cuando en uno de los pasos me toco escribir, eso lo hemos hecho muchos, escribir cartas, primero la carta de la furia canina, expresa ahí lo que sientes, bueno, Troya. Y para ti solo, ¿eh? Autoliberador, y luego la quemas y dices, ¡buah! Y ahora haces la misma carta hacia esas 5 personas, en mi caso fueron 5, a las que le contabas algo que había pasado o lo que fuese, desde otro lado, un lado del amor. Y qué vergüenza, amigos. Vergüenza era la palabra, que es sofoco. Te quiere meter bajo tierra. Pero después de eso, además, en mi caso, por ejemplo, 4 de esas personas respondieron con una amabilidad y un amor supino y otro no respondió así. ¿Qué me pasó? El ejemplo de aquí, punto 2. ¿Qué me pasó? Lo primero que sentí, me cago en Troya. Será hijo de... ¡Así! Y eso que estaba haciendo el curso. Cuando me tocó la siguiente clase con mi coach, me dice, a ver, campeón, ¿qué te ha pasado? Y yo digo, pues mira, esto te voy a contar la parte divertida de la que me ha pasado. Pa, pa, pa. 4 me han respondido de una manera de un amor infinito. Y aquí hay un elemento que me ha puesto... Y entonces me dejó hablar. Y yo me recreé, porque fíjate tú, porque... Claro... Yo me había expuesto, porque me había dado la gana a través de mi coach hacer algo, me había expuesto, había abierto mi corazón, mi bondad, en realidad lo que podía pensar, ¿no? Pero yo no soy el dueño del otro, ni el otro es dueño mío. Por lo tanto, tienes que aceptar que el otro piense distinto. Y es más, hasta con amor, fijaros lo que os digo, hasta con amor. Que eso ya tiene huevos. Pero sí, hasta con amor. Así es. ¿Veis? Hoy estoy diciendo algunas palabras que tienen que ver con el punto 1, ¿no? Magnífico. Es impecable con tus palabras. No pasa nada, como veréis, porque diga eso. ¿Eh? No pasa nada. No pasa nada. Lo podría decir de otra manera, pero no quiero decirlo de otra manera. Lo quiero decir así. A lo mejor mañana lo digo de otra manera. Y no pasa nada. Entonces, después de hablar y escucharme, me dijo la coach, amigo, ¿cómo estamos, no? Cada uno tiene derecho a opinar y responder lo que quiera. Lo importante aquí eres tú, que tú lo hayas hecho con amor, pero no esperando la respuesta que tú quieres esperar. ¿Eso qué es? ¿Quién eres tú para imponer al otro la respuesta que tú quieres esperar porque tú has decidido abrirte y descubrirte y trascender tu dolor y tu furia? ¡Es tú! Estás equivocado, campeón. Así. Así me hablaba, así, duro, directo.
muchas maneras de hablar, pero en este caso me dijo, amigo, te estás equivocando. Y sí, y así fue, cierto. Esto, de esto va la película esta del número 2. Y ahí podemos empezar a preguntarnos ya, ¿cómo me puedo liberar de la influencia de los demás? No es la influencia de los demás, es el poder. ¿A quién le das tu poder? Esto tiene que ver a quién le das tu poder. ¿Cómo? Sí, ¿a quién le das tu poder? Le das poder a los otros, si te dejas afectar. Yo sé que es fuerte esto, porque hay cosas emocionales por dentro, económicas, por ejemplo, espirituales, de amigos, de familia. Es potente esto, es duro. Pero sí, se resume a eso. ¿A quién le das poder? ¿A ti o a los demás? Liberarte de tomar las cosas personalmente es un acto de empoderamiento. A mí no me gusta la palabra esa en nada, no sé ni por qué la escribo, empoderamiento. Es un acto de reconocimiento de que el reino de Dios está en ti. Así que ahora os voy a dar algunas pautas claves para empezar a practicar este acuerdo. 1. Reconoce que todo es una proyección. Cada vez que alguien te critique, te juzgue, te insulte o incluso te elogie, recuerda que esa persona está hablando desde su propia perspectiva, no desde una verdad universal. Sus palabras son una proyección de su propio mundo interno. De hecho, aquí lo he contado, mío, y os puede pasar a vosotros, según qué entorno de amigos, incluida familia, os pueden ver de una manera o de otra. Sin duda. Y así es. ¿Quiénes de todos esos sois? Pues ¿sabéis qué? Nadie. 2. Primero, reconoce que todo es una proyección. 2. No lo hagas tuyo. Imagina que las palabras o acciones de los demás son como un regalo. Si no aceptas ese regalo, entonces no te pertenece. Si alguien te insulta, puedes optar por no aceptar ese insulto. Sí, no aceptarlo. Y por lo tanto, no cargar con el peso emocional de esa interacción. En mi caso, en el canal, puedo no hacerle caso y si se ha ido de mambo, borrarlo o bloquearlo. En la vida real, lo mismo. Se ha pasado de mambo, no le hago caso, no me afecta, porque llega a ese punto. O si es alguien que no quiero estar más con esa persona, me voy. O por ahí, si es parte de un grupo en el que tú estás a gusto, menos con esa persona, pues haces como el del periódico. Yo me lo paso bien con mi grupo, a esta, como si no existiera, también. Pero como si no existiera, no como venganza. Lo que tenemos que entender es que aquí tiene que haber una transmutación, hasta con amor, he dicho antes, con amor. ¿Para qué? Para no recrear otra vez. Esto es como cuando yo me salgo de un grupo o alguien sale de un grupo, no quiero esa energía, lo que sea, lo que te dé la gana, vale, pones todas las etiquetas, te sales y cada vez que los ves dices, fíjate, siguen iguales, fíjate. No, ahí no hemos superado nada, ahí seguimos enganchados con esto. Absolutamente. 3, algo muy cuántico, reflexiona antes de reaccionar, si es que lo ves venir. O después de haber reaccionado, lo has visto, fantástico, saltos cuánticos. Cuando sientas que estás a punto de explotar, de tomar algo personalmente, detente y respira. Esto es meditación cuántica, esto es psicología cuántica, esto es acción cuántica, esto es ya un pasote. Un pasote porque no es un pasote, es un pasote de pasos, es un gran paso, es un paso cuántico. ¿Tiene esto realmente que ver conmigo? ¿Se está repitiendo? ¿No para de repetirse esto? ¿Lo ves? ¿O es una proyección de mis miedos, de sentirme expuesto, de mis frustraciones? Rápido, rápido, no hace falta que entremos en tanto detalle. Esto es una cosa de mi frustración. Lo puedes ver rápido. Rápido, rápido es de inmediato, milimillonésimas de segundo. Verte. Tú esto lo sabes, nos ha pasado a todos y a veces lo hemos hecho. Al tomarte un momento para reflexionar hiper rápido, evitas reaccionar impulsivamente y puedes responder desde un lugar de mayor comprensión y paz o directamente no responder. Cultiva la autoestima interna. Cuando tienes una autoestima sólida, basada en el amor propio, la aceptación, entender que las otras cosas existen, las opiniones de los demás pierden su poder.
y no es que las tuyas ganen en poder. No te afectan. Esto sería como ser bipolar. Me quieren, no me quieren, me quieren, no me quieren, lo mismo. Es un estado de fluidez. Saber quiénes somos, entrenar quiénes somos, descubrirnos, la autoayuda, sí. Que no es autoayuda, es ir para adentro. Y que no necesitas la validación de nadie para sentirte bien contigo, con valores, con principios, lo que te dé la gana. ¿Cuántos autores famosos de libros, empezaron a escribir a los 60 años? ¿Cuántas editoriales tiraron para atrás libros que han sido premios Nobel para atrás? No las quería publicar nadie. ¿Cuántos? ¿Cuántas autoras han estado escondidas bajo tierra? ¿Cuántos? Muchos. Jung, ¿os imagináis que Jung, y mira que tardaron en sacar y publicar su libro rojo, hubiese hecho caso de todo lo que le decían los demás? ¿Nunca hubiese escrito el libro rojo? No. Conclusión, la libertad de no tomarse nada personalmente. Cuando no te tomas las cosas personalmente, recuperas tu poder. Dejas de ser víctima de las opiniones, juicios o críticas de los demás. Y te das cuenta de que lo único que realmente importa es cómo te percibes a ti mismo. Al entender que las acciones y las palabras de los demás son una proyección de su propia realidad interna, de lo que sea, te liberas del sufrimiento innecesario y puedes vivir con paz y libertad. Sabiendo que esos péndulos tú los puedes... Le llaman hundir, no ser atrapado, incluso modificarlo. Pero ha de ser desde un lugar interior de amor, literalmente es amor. Entendimiento absoluto del otro y ni siquiera va a través del pensamiento, es una cosa natural. Te invito, os invito, me invito a partir de hoy a comenzar una práctica en cuanto a este acuerdo. La próxima vez que alguien te critique o te haga sentir mal, detente y pregúntate, ¿esto realmente tiene que ver conmigo? ¿A quién le doy importancia? ¿Quién gobierna mi vida? ¿Una palabra gobierna mi vida? ¿O esto es una proyección de esa persona? Este simple cambio de perspectiva nos ayudará, te ayudará, os ayudará a vivir con más soltura, con más fluidez, con más paz y libertad, a sentiros bien. Vamos ahora al segundo punto de no tomarse nada personalmente y que tiene que ver con el poder de la no reactividad, liberarse del juicio y de la necesidad de aprobación. Ese trigger, ese gatillo que somos, estar dependientes todo el tiempo de lo que te dicen los demás, la opinión de los demás. Sí, a tu vídeo me ha gustado, pero, por ejemplo... Tu foto está bien, pero... Yo esto lo puedo contar porque cuando era fotógrafo tenía un canal de Facebook, una página que tenía bastantes seguidores, creo que 40.000 o por ahí, y a veces me dio por subir fotos que yo consideraba magníficas. Y claro, si yo expongo la foto y la expongo al público, por el público pues tiene derecho a decir sí, no, arriba, abajo, castaña, lo que tú quieras. Por eso puedo hablar de estas cosas, porque las he sentido mucho, las he sentido en directo, con público. Y dije, pues, pero esto me está enganchando. Y de hecho me enganché con alguna que otra en cuanto a lo que significaba esa foto y esas cosas. Cuando uno hace una cosa, crea su concepto, mira su interior, busca su atención, la conciencia de su vibración, la pone en marcha moviendo la energía, busca el silencio de su creatividad y la ejecuta. Y lo que digan los demás da lo mismo, ya sea para bien, ya sea para mal. Porque lo que estás haciendo, lo que estamos haciendo, no tiene que ver en absoluto con la opinión del mundo. Porque si yo, o tú, o quien fuese, tuviese un canal y tuviese que estar pensando en que de todos los que hay y vendrán,
quieres halagarnos a todos, estás bien, voy a decir una palabrita, bien jodido, porque es imposible. Entrégate con amor y compasión a lo que tú crees. Corrígete cuando tengas que corregirte porque tú así lo crees. Abre puertas, escucha con atención. No te dejes provocar, no provoques en el sentido de estar buscando la respuesta negativa en el otro. Búscate en el amor, sé valiente, no tengas miedo, trasciende el miedo y ejecuta el trabajo que quieras ejecutar. Ya sea fotografía, un canal de mente y atención, tiempo y atención entrando en libertad, saliendo en libertad, una muñeca, una fábrica de muñecas, un kiosco de prensa y de gominolas. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Ejecuta. Encuentra tu atención y estate dispuesto a ir modificando cosas, a escuchar cosas, cosas que hoy das por hechas, es así, esa es mi convicción, perfecto, mañana la cambias y la cambias. ¿Y sabes qué pasa? No le das, no preguntas a nadie. No tienes que preguntar a nadie. Esto lo explica perfectamente Anthony de Melo. No le tienes que dar la explicación. Pero es que tú dijiste en tu canal, es que tú dijiste que esto era así y ahora has cambiado de opinión. Sí. Sí. Pues eso está fatal, hombre. Mira tú, ¿qué hago yo con eso está fatal? Esto es un ejemplo. No eres una persona confiable. Esto pasa. Si ahora la veo distinta, ¿me quiere que te diga? ¿Qué hago? ¿No? Esto es como el que fumaba, como un escuerzo, en una época en la que se fumaba como un escuerzo y no había una persecución, una vigilancia, con o había un uso más irrespetuoso de lo público y lo privado con el tabaco, que lo había, se fumaban hasta los aviones, y de repente se ilegaliza esto, no se puede fumar en un avión, no se puede fumar en un restaurante, y este entonces está en la guerra, porque no puede ser, porque los que fuman cargan a la salud pública con unos gastos y tal, deberían de tal, y se están envenenando. Entonces alguien le dice, uy, pero escucha, amigo, escucha un segundo. Has estado fumando 30 años dos paquetes por día. Nadie te ha dicho nada. Tú eres, por ejemplo, podrías ser una de las personas que más gasto hizo la salud pública, que más contaminó el mundo, nuestro entorno de amigos, y nadie te dijo nada. Y ahora que te lo has dejado por ti, estás en un estado de guerra con los demás. Esto es un ejemplo de cómo me lo tomo, ¿no? Y un ejemplo de argumentación también. Nosotros somos así todo el tiempo. Es importante liberarnos del juicio de los demás. Estar dispuestos siempre al cambio. Lo único que no cambia en la vida es el cambio, porque está siempre cambiando. Abrir puertas. Lo que puedo entender hoy puede ser que mañana lo vea de otra manera. Por eso os digo a veces, leer, releer libros y darte dos veces por año. Usted puede sanar su vida dos veces por año, lo que sea, los cuatro acuerdos dos veces por año. Porque si no, no hacemos nada. ¿Cuántos casos hay de familias que sus hijos tienen que estudiar lo que los padres quieren porque su profesión es esa y no les dejan hacer otras cosas, por ejemplo? Duro o durísimo, ¿no? Aquí hemos de ser fuertes. Hemos de ser flexibles, hemos de ser generosos y bondadosos. ¿Con quién? ¿Con nosotros mismos los primeros? Y con los demás también, incluso con el que te insulta. ¿Y cómo puedes ser bondadoso con él siendo bondadoso contigo? ¿Y cómo eres bondadoso contigo? No permitiendo que eso te afecte y no viéndolo como venganza. Fijaros, eso es. Saltarnos la necesidad de aprobación. Claro que a todos nos gusta, fantástico, claro que no nos gusta. Pero cuidado con la aprobación, todo lo que sube baja, como es arriba es abajo. Tratar de ser de independientes, no depender en todos los sentidos, emocional, económico. Sí, el más duro quizá de todos. Saltarnos esa necesidad de aprobación. Hacer pausas antes de reaccionar. Cuando lo veo, me paro. Ser consciente de nuestras emociones. ¿Y esto cómo se hace? Pues leyendo, haciendo cursos, escuchando a personas.
Sí, así se hace, cambiando de hábitos. Psilocibina, meditación, yoga, respiración holotrópica, lo que te dé la gana. Sí, y siguiendo con la pregunta. Y ver tus emociones, y equivocándote, y levantándote, y respetándote, y preservando tu libertad, entrando en libertad y saliendo en libertad. A ver si vas a acabar en la secta Moon, de repente, que te han comido la cabeza también. Te la comieron antes y ahora te la comen por el otro lado. Cuidado con el control, no tomes las cosas personalmente. Regálate amor y cariño y generosidad, autoaprobación. También soy bueno en esto. Y de nuevo, la atención. La atención, que es la conciencia de nuestra vibración, el movimiento de energía. Hay que hacer cosas, hay que hacerlas, poner en marcha, da igual, ya empezaréis, ya corregiremos. Y el silencio. No podemos, no debemos tomarnos las cosas personalmente, no debemos buscar la validación externa, nos hace dependientes, nos hace torpes, nos hace que abusen de nosotros. Y es fuerte esto. Esto es fuerte en todos los sentidos de la vida. El que tiene un canal, el que tiene un periódico, el que tiene un blog, el que es un profesional de lo que sea, o no profesional, me da igual. Tú tienes que validarte en tu trabajo. Y sí, claro que yo también pienso cosas acerca del canal, cómo puedo mejorar. Sí, claro que pienso esas cosas. Cómo puedo tener más llegada, por supuesto que pienso esas cosas. Pero todo eso tiene que ver con temas que a mí me interesen, no con temas de falsete. Haz esta frase y mañana te llegará el dinero. No es lo mío, es que no es lo mío. ¿Que existe? Por supuesto. ¿Que tienen seguidores a mansalva? Increíble. Bueno, allá cada uno con su rollo. Pero esto mismo con todo. Regálate. No estés pendiente de los demás. No te corrompas. No te corrompas a ti primero. Y no corrompas. Pero esto es un consejo. Cada uno hace lo que quiere y muchas veces nos corrompemos sin darnos cuenta. Por eso, atención, la conciencia de mi vibración, movimiento de la energía y modifica lo que tengas que modificar y silencio. Y hoy pienso esto y mañana puedo pensar lo otro. ¿Y qué? Y nada. ¿Te tengo que dar explicaciones de algo? No, cero. ¿Cómo? Cero, patatero. ¿Pero tienes un canal? Mira lo mismo. Tengo un canal para hacer lo que yo quiero y corregirme si quiero. Yo sé que esto suena un poco bruto, pero es como lo que dice Antonio Blay. Anthony de Melo. Prefiero ser feliz a estar contigo, pero ¿cómo eres tan egoísta que prefieres ser feliz a estar conmigo? ¿Y yo qué? Y digo, bueno, pero entonces ¿quién es la egoísta o el egoísta? Tú prefieres que yo sea infeliz, pero que esté contigo. Por lo mismo, esto va de esto. Esto es lo importante. Respirar. No reaccionar de inmediato. Entrenaros a través de la liberación. ¿Cómo se libera uno? Exponiendo sus sentimientos. Vía bien un curso. Sí. Vía la meditación. En general, yo, mi opinión, es que liberarse de lo que llevamos dentro se hace a través, yo diría que de dos sistemas, y aquí soy un poquito radical, pero es o con un coach, o con un psicólogo, o con un psiquiatra, o con alguien que te enseñe respiración holotrópica. Tiene que haber una guía, en mi opinión, que si Murti no está en esto, ni de coña, ¿eh? O yo creo que directamente con un viaje de psilocibina, sinceramente. Con la meditación, solo por meditar, sin guía, con guía podría ser. Yo creo que ahí faltan cosas. Hay que abrir el melón, hemos de abrir el melón, esa es una opinión personal. Separa la emoción de los hechos. Recuerda que todo no es sobre ti. Desarrolla una autoestima fuerte. Acepta que no puedes agradar a todo el mundo ni lo vas a conseguir jamás. No dependas de opiniones externas. Y esto es un camino de libertad emocional. Es un acto de liberación emocional. Es un acto de amor. Y por cierto, es un acto de amor hacia ti. Y es un acto de amor hacia los demás, incluidos los que te critican. Así de claro. Aunque ellos no lo entiendan, eso no importa. No te tomes nada personalmente. Dicho esto, queridos amigos, que sería la exposición, la teoría,
de este segundo punto de no tomarnos nada personalmente. Nos quedan ya los dos puntos últimos, que son la meditación guiada y el ejercicio práctico. Este segundo capítulo, para mí, como he dicho antes, es el tema de los temas. Es profundísimo. Está agarrado como memoria en nuestra mente a un nivel brutal. No te tomes nada personalmente. Es el trabajo de los trabajos. Y lo bueno que tiene este apartado, este punto 2, no te tomes nada personalmente, es que nosotros, por ejemplo, después de escuchar esta locución, este audio, es que nosotros podemos poner en marcha esto que acabo de contar de manera inmediata. ¿Cuándo? Ya. Pues mira, ahora después de escucharlo resulta que me voy a cenar con unos amigos. Pues mira, ya es el momento uno. ¿Sabéis cuándo? Antes de los amigos, cuando subes al coche, ya estás. Estás. Atento. Y luego la conversación, que seremos 4, 6, 8, puedes empezarlo ahí. Estás en la conversación, escuchas las conversaciones, eres consciente de eso. Eso va a empezar a crear semilla en tu interior, en mi interior, y lo que va a traerte es cosas absolutamente buenas, sin duda. Queridos amigos, vamos a la meditación guiada y al ejercicio práctico. En cuanto a la meditación guiada, la recomendación es la siguiente. Obviamente, sitúate en un lugar cómodo. Puedes utilizar música. Atentos con la música, porque la música condiciona mucho el tipo de música, el proceso del pensamiento. De hecho, vosotros veis las películas, cualquier película, un contexto, un texto, un intercambio de palabras. Si le ponéis un tipo de música, lo sentimos de una manera. Si le ponemos otro, de otra manera. Y si no hay música, lo sentimos como es. Más las interpretaciones. Entonces, atentos a eso. ¿Okay? Cómodos, bien sentados, solos. Visualiza una situación reciente, no hace falta que sea grave, reciente la que sea. Si es potente, pues está muy bien también, porque ahí puedes trabajar, porque seguro te deja marquitas fuertes. Visualiza una situación reciente en la que te tomaste algo personalmente y en esta meditación observa cómo lo que la otra persona dijo o hizo es un reflejo de sus propias percepciones. Una, pregúntate seguidamente las razones, te las preguntas así, por las cuales tú respondiste o sentiste así. Y tras hacer ese análisis, revisión, visualización de que lo que emite la otra persona son por sus razones, no las tuyas, y por qué tú has respondido así, la tercera parte, te visualizas en un estado de serenidad absoluto, de amor hacia la otra persona. Lo siento si eso cuesta, me da lo mismo, este es el trabajo, de amor hacia ti y de disolución total de los pensamientos que la otra persona te transmitió y de las conclusiones a las que tú hayas llegado en cuanto a por qué tú reaccionaste así. Mi recomendación es empezar con una respiración sencilla, tensionar el cuerpo como hacemos siempre, y a partir de ahí esos tres procesos. Repito, una visualización de una situación reciente que tomaste algo personalmente, en la cual observas cómo la otra persona dijo o hizo algo y lo observas como un reflejo de sus propias percepciones, las que sean, que ni siquiera las sabes. Otro, las razones por las que tú has actuado así, respondido así. Y la tercera, una disolución del estado mental desde el amor hacia la otra persona y hacia ti, en la que esas palabras, esas ideas preconcebidas, las suyas, que son suyas y las tuyas porque las tienes aferradas de antaño, desaparecen, se disuelven. Y entrégate a eso. Si conseguís hacer esto, de verdad, es un súper ejercicio meditativo que puede ayudar, ayuda muchísimo. Si os aficionáis a eso, vais a descubrir cosas importantes sobre vosotros.
después de ese ejercicio, de esa meditación, 15, 30 minutos. Si alguien se tira una hora, fantástico. A ver, fantástico, que se tire por lo que quiera. Yo no quiero decir que fantástico sea una hora, pues 3 horas de meditación. Escucha lo que os dé. Hay momentos que eso es que está uno iluminadísimo y con 15 minutos, como dice aquel, la flipa. Yo parto de la base de que mínimo son 15 minutos. Pero bueno, ya cada uno que... Prefiero que si estáis a gusto con lo que estáis haciendo y estáis, notáis que estáis curando y sacando y estáis viendo y se alarga, pues fantástico, tiraros ahí y alargaros. A eso me refiero. Después de eso, en otro momento, como queráis, el ejercicio práctico, que es una práctica de desapego. Durante el día, cada vez que te sientas, que te estás tomando algo personalmente, aquí ¿qué necesitamos? Atención, ¿cómo empezaría yo con este ejercicio? Reclamando, llamando la atención. Llamo la atención, que es la consciencia de mi vibración. Mentalmente te lo dices. Llamo, reclamo, soy consciente, estoy atento. Bueno, pues durante el día, cada vez que sientas que te estás tomando algo personalmente, haz una pausa. Obsérvalo o deténlo. Esto puede pasar, por ejemplo, en una conversación con un padre y un hijo. Que el hijo está ahí, me tiene en la cabeza, por ejemplo, pues tu padre va a pasar igual contigo, por ejemplo, ejemplos básicos. Haz una pausa, respira profundamente y recuerda, no es personal. No es personal. Mi recomendación, como en el capítulo anterior, esto es una cosa que yo la pondría en marcha en lo cotidiano. Una situación, la veo, ¡pum! Y si queréis, como cosa extra, cuando volváis a casa, o si os ha ocurrido en casa, que puede ser que ocurra en casa, seguidamente anotas lo que has sentido en papelito, con tu boli, en tu libreta secreta, y lo miras. Vienes, recuerda que vienes de hacer una meditación guiada sobre esto. Y lo miras y lo observas y vais a ver lo que ocurre. Ese combo entre meditación y poner por escrito lo que se siente es literalmente una bomba de mejoría. Lo cura todo. Lo cura absolutamente todo. Queridos amigos, llegamos aquí al final del capítulo 2. No tomarse nada personalmente. Qué importante es esto. Es, yo diría, que el punto clave en el que hemos de trabajar, sinceramente. Es donde más hemos de trabajar, porque esto es algo que ocurre de continuo. Y es algo que es sencillo de trabajar. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos de manera continuada a esto todos los días. Todos los días, amigos, todos los días. Por eso es tan importante y tan genial este segundo apartado, porque nos permite trabajar aquí y ahora. No hay que ir, ni hace falta ir a ningún sitio. En fin, queridos amigos, os envío un abrazo. Que tengáis un excelente día. Esto es divertido. Esto da resultado y nos genera unas situaciones de amor, de bienestar y de paz que no habíamos conocido antes. Cuidaros mucho. Hasta mañana.